Hola chicos, bienvenidos a la familia Uribe. Chicos, ahora es domingo y vamos a ir a misa. Ajá. Sí, ya pues ahí vamos a ir a comer. Luego vamos a ir a comprar las pijamas para Navidad. Entonces, stay tuned. Bueno chicos, pues ya sabemos de misa, ahora vamos a ir a comer. Oye, pues chicos, ya llegamos aquí. Vamos a ir a desayunar porque ya nos morimos de hambre. ¿Eh? Tenemos mucha hambre, ya salimos de la misa. Entonces, pues vamos a ir, ya que acabemos de desayunar, vamos a ir a ver las pijamas. Entonces, quédense. Pues chicos, ya llegamos a donde vamos a comer. Estrella y yo estamos aquí afuera, esperando. Nos sentamos en una mesa que ya lo usaron, pero ahorita van a venir a limpiarla. Y allá está mi papá, mi mamá, Aitana y Santiago. Van a ordenar todo porque pues ya sabemos, ya hemos venido aquí, entonces ya sabemos qué vamos a pedir, entonces. Aquí vamos nosotros a agarrar espacio. Buenos días. Y hola. Buenas tardes, Blanca. Ah, buenas tardes. Sí, cierto, buenas tardes. Podrán ver, aquí estamos todos reunidos esperando. 1:09. Buenas tardes, que nos levantamos temprano para ir a misa de paseo. Ya creo que ya habíamos traído una vez aquí a que nos dieran estos taquitos, ¿no? Creo que una vez, ¿o no? Sí, ¿verdad? Y pues aquí andamos, vamos a hacer varias compras que nos hacen falta. Y hoy está el clima muy, muy a gusto. No está haciendo ni frío, no está haciendo ni calor. ¿Qué dijiste? No, no. Y siempre echa culpas. No. ¿Alguien de aquí? ¿Se echó un pon? Alguien de aquí se porta bien mal. Oh, oh, en misa, ¿quién se portó mal? En todos lados. Fue el niña, tú también te portabas así de mal. Vamos a platicar una historia que te metías abajo de la mesa a picar con una alfilera a tu pobre primo Iker. No me decía, ¡auch! Son las 7 de la mañana y ya está grite y grite. No son las 7 de la mañana. No, para mí. Las 6. O también la noche. Ahora lo regalé. No, también. Ahora viene aquí, tiene amigas para atrás. Damn. Se me atoró el refresco. Alguien de aquí está enamorado y no quiere decir que si quiere ser su novia. Alguien de aquí se pone muchas cosas en el cabello para que le crezca. No, porque yo me atrevo porque. Ahí sí ya estás diciendo ahora del baño. A ver, vamos a decirlo luego a ti. Alguien de aquí se pone algo en la cabeza para que crezca sus pelos. Un año después, ya lo tiene como el Buki. Un año después, ya lo tiene como el Buki. Como el señor que vimos ahorita, ¿da? Pero ahí va, mira. Ahí va el Buki. Ah, ya sé. Sí. Alguien de aquí se lleva y no se aguanta. ¡Ey! ¿Alguien de aquí? No aguanta, no, no se aguanta. Que ya está agarrando pelo chino. Alguien de aquí ya se cree, profesional bailando guapango. Tú también. ¿Qué? No me deja escuchar la plática de atrás. ¿Quién de aquí es bien chismosa con las pláticas ajenas o con las personas ajenas? Alguien de aquí ya viene los tacos. Ya sabe inglés. Alguien de aquí ya está teniendo los tacos. Chinga de hambre. Ahorita le traigo los tacos. ¿Van a ocupar platos? Sí, por favor. ¿Cuántos? Seis. Me extrañará. Ok, chicos. Chicos. ¿Cuáles son los de Sinchis? Porque una
Ninguno. No te los han traído. A ver, ¿cuántos son? Cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, son los 10. ¿Cuántos son los 10? Tienen verdura, Santiago. Esos dos. Todos tienen verdura. Porque tienes que comer verdura. Estoy cantando, Blanca. No. A ver, tú cántate una canción, mi amor. Con mi balito chabanero, Gracias. Madre. Así lo hace el Ross. Un saludo a nuestro compa Ross que nos está viendo. De Mazatlán, Sinaloa. Compa Ross. Ojalá que pueda venir para acá, para Santa Bárbara. Y lo invitamos a comer a él y a su esposa. Vamos a disponernos a comer porque unos ya empezaron y no nos esperaron. Sigan viendo. El desayuno. Comida. Lo recomendamos. Desayuno, comida. Si vives aquí en Santa Bárbara, Goleta, te recomiendo tus tacos. No es anuncio pagado, pero. Publicidad. Jonah Reds. Reds. ¿Y tu estrella? Yo no voy a llorar por ti. Ajá. Ella se llenó muy rápido. Pero ¿sí te gustaron? ¿Te comiste el labial? Sí, me gustaron. Okay. ¿Qué te pasó? Ay, déjame. Es que se despeinó. Yo sí. Ay, de veras. Sigan viendo. Más diles. Los pinches mocosos no tienen papá, yo creo, ni mamá, que los estén cuidando. No, es que aventaron como un cohete, ajá. Y hizo un ruido. ¿Qué? No manches. Se la aventó a la señora que trabajaba ahí en los tacos. Y allá está todo el humo, miren. Allá está todo el humo. Dijo, ¿verdad? ¿Que se la aventó? Pues estamos ahí, Ale. Se la aventó y yo nomás escuché unos que dijeron, ¡ay, no manches! ¿Qué no se va a cerrar? Uno tiene. Trae los de. ¿Qué sucede? ¿Qué está cerrado? Pero tú tienes los. ¿Tú no tienes? La vaca Lola tiene cabeza. ¡Oh, shoot! La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. No.
¡Esto! No, no. Ándale, Gema. No, no le agarres la barba. Ya. Ay, qué huele. Se pone bien chido. Pues chicos. No, estas no son cámaras, son luces. Miren cómo están decorando. Aquí en la noche. A ver, explícanos. ¿Qué hacen en la noche aquí? Cuando ya se está acercando Navidad. Ah, pues hacen un show. Uh-huh. Hacen un show aquí adelante. Y avientan como un efecto como de nieve. Como si estuviera nevando. Sí. Pero también no vayan a correr porque luego, luego te resbala. Espírate, espírate. Y. Y ya están decorando, ya está todo decorado de Navidad. Y también hay una como casita chiquita y ahí te puedes tomar fotos con Santa. Y ahí te dice Santa cuál es tu favorita fruta, verdura y eso. Y ya de ahí te tomas fotos y luego te dice qué quieres de Navidad. Está muy chido. Aquí vamos, mamá entra al pink drink hoy. Al pink. Victoria sí que, pero nos... No fuimos de ahí. La dejamos sola. Pues aquí estábamos caminando en medio de tiendas. Let me know. Some snacks. Y ahí está el árbol de Navidad. Algo bien. Y dejamos a mi mamá. Ya no neva aquí. Oh, mira, viene la blanca. Ahí está. Ahí viene la de casa cerrado. Guys, ya nos vamos porque vamos a ir al mall de hasta allá, hasta como media hora de aquí, porque vi unos Jordans que me gustaron, pero vamos a ir allá para ver a cuánto están, porque aquí están a 90, porque están en venta, porque va a ser Christmas. Anoche venimos aquí al mall, como placita pues, de aquí de Oxnard, perdón, de Ventura, al mall de Ventura. Ya vamos a ir a llegar a comprar los pijamas, entonces quédense para que lo enseñamos y ya de ahí que les enseñemos las pijamas que vamos a agarrar. Mucha gente. Sale, vamos a escogerlas, a ver si encontramos las pijamas aquí. Estamos a la orden, al desorden. Bueno, pues, ya vamos. Estamos buscando cuáles pijamas vamos a agarrar. Entonces creo que vamos a agarrar blanco y negro. ¿Cómo estás? Ay, mi dedo. Bueno, pues chicos, salimos de ahí porque no había ni un 5 a la vez. Entonces vamos a... ¿Dónde vamos? No sé. Nike Store. Ya te las saco. Entonces, pues allá vamos. Como hay demasiada gente, la neta. Mira. Que se estampe. Me voy a reír bien mucho, la neta. Oh, mira, guys. Ok, ahorita les informamos que a dónde estaremos. Creo que quieren comprar estos zapatos con pantuflas, whatever. Nos dirigimos a la Target a buscar las pijamas. Fuimos primero a la Old Navy, pero no había tantas pijamas. Y nosotros queríamos ir iguales, pero no había tan las iguales. ¡Mira, hay otro Old Navy! ¡Ay, no está cerrado! Uf, lo malo.
Pero vamos a ir a Target y vamos a ver y si sí hay. Y si no, pues vamos a tener que ir hasta allá a Santa Bárbara y otra vez comprar las pijamas, porque pues no sabemos si va a haber las pijamas que nosotros queremos, porque nosotros queremos estar igual. Pues para allá está la ropa. O sea, ir hasta el también gordos mis hijos, la verdad, ¿eh? Todos, también gordos, todos. Acá, de este lado. Melucos. Ahí quieren mamelucos ahorita. Stop, y'all. Samantha. ¿Dónde le queda, Gemma? ¿Es de niño? No, también puede ser de niña, está bien, no van a saber. Mami, acá también hay más pijamas. Pues ya nos salimos de la tarde, vamos a ir a la otra tarde porque aquí no hay casi muchas pijamas. Ya hay mucha gente que ya se la llevaron. Entonces vamos a ir a la otra Old Navy y si no hay, pues vamos a ir a la de Target. Entonces ahorita vamos a comprar unos zapatos porque estos niños quieren unos zapatos. Entonces vamos a ver cuáles buscamos y compramos. Los zapatos, qué hermosos. Yo quiero estos. Papi, yo quiero esta. Aquí todo es de niño. Mande, voy a comprar unos de estos. Papi, ¿me compras unos de estas? No manches, que me gustan. Si te quedan, sí. Puedo pedir del size. Oh, mira, mami. Wow, estos están bien padrísimos. No manches. Voy a ir a probarla, voy a ir a pedir a los de mi size. Ya voy a ver. ¿Uno, dos? Uno. No, pues no. ¿Dónde es el lugar? Pues poquito enfadada. Tengo sed, tengo sueño. Y aquí andan decidiendo a ver qué zapatos, qué tenis van a escoger. Dana ya se rindió, ella se quedó con el YouTube viendo. Santiago no sabe qué escoger, no están sus tenis. Y aquellos andan viendo a ver qué deciden. Y yo aquí pensando en la mortalidad del cangrejo. This girl, mira, va a combinar la Blanca Hernández Muñoz. Es que estoy comprando unos pantalones que me gustan. ¿Estos son de vaquero? Ya acabamos. Ya acabamos. Ya nos vamos a ir. ¿Ah? Bueno, pues chicos, espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse y comenten. Bye.